Buenas noches. Claro, comparten ahí un momentico ahí, por favor. ¿No? Julio Abreu. Besitos, saludos. Claro, compartan ahí un momentico ahí. Compartan ahí, por favor. Compartan ahí. Compartan ahí. Saludos a todos que se están conectando. Compartan, ayúdenme que mi Facebook está un poquito limitado porque me lo hackearon hace como 15 días. Y tengo una muerta hambre en mi Facebook este año. Que me lo hackearon. Hasta que no vaya resolviendo poco a poco los límites que me puso Facebook, porque necesito hacer esa directa porque quiero decirle unas cuantas cosas de, por ejemplo, ahí. Hay muchas cosas que le han escrito, por ejemplo, a mis seguidores, que no he sido yo, entraron a mi Facebook, ahí creo que se han metido en Facebook otras personas también, como confundiendo o algo así, que Facebook me ha limitado de muchas cosas porque aparentemente soy yo, pero no he sido yo, me han hackeado mi cuenta hace como 15 días, ya no entran más porque ya resolví el problema, pero bueno, igual sigo bloqueada por muchas cosas. Y entonces, bueno, quería que lo supieran, ¿eh? Que no soy yo. Ustedes han visto que, bueno, yo estoy fuera ya de tumulto. Que yo estoy fuera ya de situaciones, de polémicas y todo ese tipo de cosas, porque realmente estoy trabajando tranquila, trabajando en lo mío, tranquila, me siento bien con lo que estoy haciendo. Y me siento más contenta, ¿me entiendes? Pero sí quiero decirles eso. Si alguno de ustedes ha sido alguna de las personas que han tenido un Estiche, sí. Un mensaje de esos feos o cualquier cosa de esa negativa, sepan que no soy yo. A mí me entraron en mi Facebook, hicieron aquí en mi Facebook lo que les dio la gana. Quiero que sepan eso, por favor, que lo tengan presente. Tata, Alcen. A ver, se ponle Stitch a la niña y acuéstate en tu cama, papi, que esa no es tu cama. Dale. Y vaya, que quería que lo supieran, no sé, mucha gente me bloquearon, hasta muchos seguidores míos. Ahora mismo, eso se resuelve, eso es bobería. Mucha gente no podía ni siquiera responderme por privado, bloqueados también. O sea, que sepan que no fui yo, ¿me entiendes? Que me acabaron con mi Facebook. Ahora mismo yo tengo limitadas las directas mías, que la gente ni las ve, no las logra ver. Si pongo un post, no existe. Bueno, esa es la situación que yo tengo en mi Facebook. Pero compartan ahí, compartan un poquitico ahí. Quiero agradecerle a todas las personas que se han preocupado por mí, porque estoy hinchada, como me ven. Hice una retención de líquido, pues me tomé un medicamento mal, tal parece. Y entonces hice una. Red completa, pero bueno, espero que todos tengan solución. Compartan ahí un poquitico. A lo que les iba diciendo, y yo quiero, en son de paz, conversar esto con ustedes, para ver realmente también sus opiniones, ¿no? Porque, pero en son de paz, porque no estoy para ningún tipo de situación ni problema. Quiero estar en lo mío, pero hoy leí una cosa que ahí la dijo, que de unirnos, llamó a la unión de los cubanos, habló, no sé, muchas cosas. Hablo muchas cosas y realmente. Espérate un momento. ¿Qué pasa, Tato?
Bueno, no, deja la puerta abierta, no quiero la puerta cerrada, tata. Mamá, pero se va el aire. Bueno, papi, pero déjala que ella esté relajadita ahí, no te pongas tenso. Ahora yo la cierro, mi vida. No, ¿qué quiere ella? No, papi, no, 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 todo lo que quiera ella, mi vida, no, no lo veas de esa manera. No, no, no me llores, no me llores, un besito, dame un besito. No, no, mi vida. ¿Qué pasa, Rachel? El t-shirt es tuyo, sí, pero esa tañería, a mí esa tañería no me gusta. ¿Vale? Comparte las cosas. Súbete ahí. No, esta gente vuelve loco cualquiera. Dale, papito, coño, papito, ya. Dale, mi amor. Ya, vale. Ya, nene. Comparten ahí, no, Me está diciendo que en son de papi, igual. Que no soy muda, ¿me entiendes? Que. A ver. Ella dijo de la unión ahora mismo y todo eso, pero si yo no digo esto, yo me reviento, en serio. Yo te voy a decir una cosa, yo soy una de las artistas que, niño, que ha dado grito sola en las redes, con mi situación, que normalmente, en aquel tiempo cuando todo estaba bien, para ella y para todos los demás también, porque al final de cuentas la vida es así, y ella me conoce, ¿eh? No es que no nos conocemos. Nunca hubo, ¿sabes? Un escribir, una preocupación de nada. Vaya, ni siquiera estoy hablando de una ayuda. Estoy hablando de lo más mínimo, de coño. Nada de eso. Y veo que el ser humano, al final de cuentas, cuando lo toca es cuando chilla. ¿Entiendes? Ser humano cuando lo tocan es cuando chilla. Tocan al ser humano y es cuando empiezan a hablar de paz y amor y vamos a unirnos y vamos a hacer cosas. Y vamos a ir grande, uno más chiquito. A la verdad. Y dice Prince Rock que me compre un diamante y venda las cadenas. Tengo los ojos hinchados, caballero, porque me tomé un medicamento mal. Y me tuve una retención de líquido. Y entonces, nada, ahora tengo que tomar otra pastillita. Para ver si se me elimina todo esto, ¿me entiendes? Porque estoy súper inflamada. ¿Me entiendes? Pero yo les voy a decir una cosa, honestamente. Gracias. Estoy leyendo ahora mismo lo que están poniendo. Sí, cabrón, estoy hinchadísima. A ver, no soy persona de que salga a burlarse así de nadie, pero sí pienso que hay una cosa. Cosa que se llama karma. Hay personas que piensan que son intocables, que nunca les va a pasar nada, que pueden controlarlo todo. Y la vida no es así. Las cosas a veces no se pueden controlar. Pienso que en la vida hay que obrar bien, hay que tratar de ayudar al máximo cuando se pueda ayudar, de verdad. Porque tú no sabes el día de mañana lo que te pueda pasar a ti. Ahí tengo un buen ejemplo, por ejemplo. No tengo nada en contra de ella, pero cuando yo gritaba, incluso mencioné su nombre muchas veces que ella podía darme la mano. Ella no se pronunció jamás en la vida, ¿me entiendes? No estoy sentada aquí muerta risa, pero tampoco tengo tristeza. Porque el karma existe, es algo. Yo hablo de esto porque vi lo que ella respondió como si fuera una persona que realmente ha hecho bien y no se merece esto. Ella habló de esa manera, ¿me entiendes? Como que vamos a unirnos, tanto odio para los cubanos, pero realmente en son de paz te digo que nunca ha sido una persona que haya ayudado a nadie. Y nunca has dado esa imagen, ¿me entiendes? Realmente no lo has hecho. Realmente
realmente no lo has hecho nunca. Nunca has dado una imagen de una persona humilde, nunca has dado una imagen de una persona que sea una defensora de la mujer como tal. No lo has hecho. Honestamente no lo has hecho. Si lo hubieses hecho en estos momentos, yo podía decir no, o como todo el mundo pudiera decir no, pero realmente he ayudado a las personas, he sido una persona, pero... Pero no, no es el caso, ¿me entiendes? Y salgo calmada normalmente, pero tengo que conversarlo normal, ¿me entiendes? Porque realmente yo fui una de las personas que sufrió la censura. Y vi eso que respondiste de que no estás de acuerdo con la censura por pensamientos opuestos o la censura por no sé cuántas cosas dijiste. A mí me censuraron y nadie hizo nada, incluyéndote a ti. Yo lloré mucho, sufrí, como tú no te puedes imaginar, y no estaba nadie, solamente salió un juez junior a ayudarme. Te puedo contar con la mano. Uno salió a ayudarme, ¿entiendes? Y eso es triste. Lo que pasa es que ahora es muy fácil mantenerse como fuerte y decir estoy en paz, son cosas de la vida. Puedes seguir trabajando, ¿sí? Puedes seguir trabajando y todo lo que tú quieras, pero yo creo que tú deberías llamarte un poquitico al sentimiento, a aguantar, a ver tú lo que tú has hecho en la vida también, que tú has visto a los demás que le han dado palos sin merecerlo y no moví un dedo, ¿me entiendes? Eso está mal. Te digo de fondo de mi corazón que no tengo absolutamente nada así en contra fula, pero existe el karma, a mí me cuentan estos años antes, yo no lo hubiese creído realmente porque te mostrabas tan firme, tan con todo, tan al control, ¿no? Como digamos de esa manera que... Y nada, como bien tú dices, vas a seguir trabajando tu música, sigue trabajando tu música aquí en Cuba. Que ahora tú tienes todo bien cuadrado, ¿no? Digamos de esa manera. Honestamente, quería decir estas cosas, son de paz, ¿no? Son de paz, son de paz. Pero una cosa es que ya yo no quiero estar en polémica y la otra es ser muda. No soy muda, pues yo sufrí mucho. Fueron muchos años, sigo sufriéndolo en millones de ocasiones. Y es muy fácil. Es muy fácil ahora gritar ayuda de cierta manera o vamos a unirnos. Muy fácil, Ayla. Es muy fácil. Lo que estás haciendo ahora mismo es fácil. Ni siquiera te das cuenta de que, fíjate, no estoy hablando ni siquiera de política, porque no estoy hablando de política, estoy hablando de ser humano como tal, ser humano, de una persona con sentimientos, ¿entiendes? Yo te digo que nunca en la vida mostraste ser una persona de sentimientos, ser una persona humilde, ser una persona que realmente le importaba que hicieran tierra a una mujer cantante como yo, porque me hicieron tierra, me decía, tierra. Pasan los años, pasa el tiempo y he estado peleando solamente por cantar. Eso nada más hay que vivirlo para saberlo, ¿entiendes? Y nada, yo pienso que tú estás ahora mismo viviendo un poco de eso también, de que la gente te rechace, de que la gente cancelé un concierto y yo creo que por primera vez sabes ahora lo que se siente cuando te cancelan un concierto, cuando tú lo único que quieres es cantar.
Ahí tienes también. Yo creo que... A ver, te pasa por la cabeza un momentico lo que sintió la diosa cuando le cancelaban todos los conciertos por gusto, cuando yo me encerraba en mi casa y llorar amargamente. Porque yo no le había hecho daño a nadie y lo único que quería hacer era cantar. Yo lloré amargamente. Amargamente. Como tú no tienes la menor idea, yo lloré. Y lo único que hice fue aferrarme a mis seguidores. Y por lo menos yo tengo mis seguidores. En el sentido de que... No digo que tú no tengas seguidores. Digo de que me aferré a mis seguidores. Y mis seguidores fueron los que me dieron tremenda fuerza y me levantaron. Yo pasé por psicólogo, pasé por psiquiatra. Yo pasé por todos lados cuando tuve mis problemas. Y mis seguidores se aferraron a mí, yo me aferré a ellos. Pero tú sabes por qué yo logré los seguidores, que yo no tenía ni antes. Yo no lo logré por las polémicas. Había gente que me bloqueaba por mal hablada. Yo no logré por las polémicas. Yo logré mis seguidores por mi humildad. No solamente basta el talento, es también la humildad, es el amor que tú le das a la gente, ¿me entiendes? Y la sencillez es importantísima. La sencillez es algo que no tiene precio, ¿me entiendes? Es algo que no tiene precio. Yo te deseo que tú... la vida, aunque tú digas que no, te está dando palo. Y yo espero que tú reflexiones un poco las cosas y te des cuenta de que a veces ir caminando por la vida con la nariz en alto así todo el tiempo no es la manera, ¿entiendes? No es la manera de caminar. No, con esto no digo que seas el peor ser humano del mundo. Sencillamente te digo lo que he visto en ti, que te conozco. Lo que he visto en ti, las reacciones tuyas que he visto cuando realmente yo estaba en situaciones difíciles que te mencioné, te pedí. Y nada de nada. Y a ver, tampoco es que yo te guardo rencor por nada de eso, ¿no? Porque tampoco es que era que estabas obligada. Pero. Claro que sí, mamá. Tampoco era que estabas obligada, pero. Bueno, no hay. ¿A qué tienes? La vida. Un día tras el otro. No somos intocables. A todos nos toca. No somos intocables. Y eso es lo que trato de decirte, ¿me entiendes? Trato de decirte que la vida, al final de cuentas, uno tiene que tratar de ser mejor persona porque la vida es una sola. Y creo que eso es lo que uno va a recoger después, ¿me entiendes? Cuando uno se comporta bien, cuando uno obra bien, uno recoge cosas buenas, ¿me entiendes? Yo creo que es buen momento para que reflexiones un poco y cambies un poco tu actitud tan severa, tan mujer de hierro, como te hace llamar. Y esto te lo digo de verdad, de una mujer a otra mujer, ni siquiera de una cantante a otra cantante, ¿no? Te lo digo de una mujer a otra mujer. Una mujer que sufrió la censura de gratis. Entonces te lo dice una mujer que lloró por cantar, sencillamente por cantar, que no entendía por qué tanto daño si lo único que yo quería era subirme a un escenario y dar música. Pero te lo dice esta mujer que entró en depresiones grandísimas, porque me vi perdida, me vi que mi vida era una burla, mi vida estaba en cero totalmente,
que no valía la pena ni tener el talento, ni cantar como yo cantaba. O sea, que yo me dije, bueno, ¿y yo qué me hago ahora con esto? Yo creo que en estos momentos la humildad, si lo hubieses tenido, te hubieses zampado muchísimo. Creo que sí. A mí, cuando yo peleé durísimo, mi momento más difícil, definitivamente mi sinceridad y mi humildad fue lo que me hizo que tanta gente me siguiera y tanta gente me apoyara. Porque si no hubiese sido de esa manera, yo hubiese estado derrotada totalmente, porque con la imposición no se llega a ningún lado, ¿me entiendes? A ningún lado. Y los seguidores no se alimentan de cómo te vistes. Los seguidores no se alimentan ni siquiera solamente 100% de cómo cantas. Los seguidores se alimentan de amor, de atenderlos, de voluntad positiva, de sencillez. ¿Entiendes? Eso es algo que te falta. Te falta. Y no solamente te ha pasado a ti, le ha pasado a muchos artistas que han llegado a la cima y se han caído. Se han caído porque han tenido una actitud déspota con su gente. Y esa actitud déspota ha hecho que todo se le vaya a la mierda, todo lo que han luchado. ¿Entiendes? Te lo digo desde te lo digo desde la tranquilidad, desde la calma, fuera de polémica. Te lo dice una mujer, de mujer a mujer, una mujer que también es madre. Igual que tú. Una mujer que lo único que quiso siempre fue cantar. Sin dañar a nadie y respetando el talento de cada artista. Cuando yo llegué aquí a Cuba otra vez después de Francia, sí, mi amor, me quedo aquí. A mí no me conocía nadie. Yo perdí 10 años de mi vida y tuve que empezar de cero. Y cuando traté de empezar de cero, fue que me pasaron todas las censuras esas de gratis que me pasaron. Tú no sabes la cantidad de noches que yo pasé desvelada, llorando, con dolores de cabeza que no se me quitaban, con una depresión bestial. Tú no tienes la menor idea de todo eso. Y si no la tienes, la estoy diciendo yo. De todas maneras, cuando me veían en las directas llorando, yo creo que la gente sabía que yo no estaba bien. Se veía. En aquel tiempo, la felicidad con la que yo salgo ahora, ¿me entiendes? Porque me siento plena en mi trabajo. Me siento bien. Vuelvo y te repito. Esto es la mejor de las intenciones que te estoy dando, sencillamente ese consejo. La vida es una isla. La vida es una. El dinero, el poder, no es suficiente. Te lo dice una que ha viajado al mundo entero, al igual que tú. Te lo dice una que ha vivido. Se puede decir que bien, no tengo mucho que lamentarme, he tenido suerte en la vida. Y te digo yo que a pesar de toda esa riqueza económica, vamos a llamarla de esa manera, no es suficiente, no es lo más importante. ¿Me entiendes? Esas cosas no son lo más importante. No es lo más importante el calor humano, la gente que te quiera, pero que te quiera de verdad. La gente que te quiera de verdad, la gente que te pida, la gente que te... Eso, cuando tú tienes eso vale millones, eso no tiene precio. Yo me siento millonaria por eso. Yo me siento millonaria porque a pesar de estar
todavía en la situación de censura, yo tengo toda la gente del mundo entero que me dicen, te amo, te admiro, qué valiente eres. Cada vez que me dicen esas palabras, me están mandando $1,000,000. Me reconforta, me llena, me da una alegría enorme. ¿Me entiendes? Pero no es porque yo dé las notas arriba, que yo cante mi mayor venganza bien. No. Es un poco todo. Es que yo siempre, al final de cuentas, salí con mi verdadera cara a las redes. Salí con la cara de tratar mal y de gritar cuando me estaba molesta, porque no soy hipócrita. Salí con la cara de llorar cuando verdaderamente estaba muriéndome. Otra persona oculta esa cara, yo la sacaba. A mí me vieron sufrir los enemigos y la gente me decía, no se le enseñes tu cara a los enemigos. Pero yo era lo que sentía. Y el que se quiera reír, que se riera en ese momento. Pero las cosas tenían que cambiar. Porque cuando tú haces bien, las cosas tienen que cambiar y tienen que irte bien, no pueden irte mal. Y yo me decía, esto tiene que parar. Tiene que parar obligado, porque yo no le he hecho daño a nadie, ni al ICR, ni a nadie. Si yo único que quiero es cantar y me han comido mi dinero. Ah, lo que siempre dije fue que Guatacona, ¿no? Guataca no. Guataca no, porque voy al abismo, porque con la guatacanería no se logra respeto, porque con la guatacanería, eso para mí es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, no soy perfecta, tengo un carácter de mierda, que lo único que me lo ha calmado se llama un reunion y la música. Pero estoy contenta porque ya yo me sentía mal también con ser aquella diosa que gritaba y decía horrores a cualquiera que se le parara adelante, porque yo estaba muy alterada, me sentía mal conmigo misma. Ahora yo me siento bien, pero me siento bien de verdad. No es que salgo a poner un poco, que como vi que pusiste cosas de que te sientes en paz, tú no puedes estar en paz, eso es imposible. Primero porque eres una persona que está acostumbrada a manipularlo todo, a que todo te salga bien. Ahora mismo todo te está saliendo mal. El día que tú te quites esa careta y que tú verdaderamente seas la mujer, de verdad, que diga, coño, me dieron, me lo merecía, verdad que me he portado mal en ciertas cosas. El día que tú hagas eso, ¿ya? Porque todos tenemos derecho a equivocarnos, no somos perfectos. Ah, pero para eso hay que entender que nos equivocamos. Para eso tienes que entender que te equivocaste. Y darte cuenta de por qué pasan estas cosas. De por qué. Porque todo en la vida tiene un porqué. Mi porqué es mío. Fue por no haber enfrentado con valentía 10 años atrás lo que tenía que haber enfrentado. Lo vine a enfrentar ahora. Y entonces tuve que batallar con todo lo que me vino después. Pero yo sé cuál es mi porqué. Busca tu porqué. Búscalo y soluciona tu porqué. ¿Me entiendes? Soluciona tu porqué. Es importante para ti, para tu familia, para tu carrera, para todo lo que tú siempre has luchado. Quería decirte estas cosas porque, y calmadamente, porque si no te las decía, tú te tengo la cara inflada, se me explota. Porque no entendí nunca nada cuando yo gritaba en las redes sola. No entendí jamás porque todo el mundo me dio la espalda. No entendí jamás porque es que yo me decía, pero
mañana les puede tocar a ellos. Pero el tema está en que las personas se creen a veces que son intocables. Y ya digo, no lo son. No son intocables. A todos nos pasan cosas. Y nos pasan cosas por nuestros actos. Y cada cual recoge lo que siembra. Eso es una cosa verídica. Verídica. Quiero agradecerle a infinitamente y de corazón a todas las personas que me dicen cosas lindas. Y quiero que sepan los que me dicen cosas feas que también los leo. Baja de peso. Voy a bajar de peso, tienes razón. Voy a meter una dieta prehistórica. Mañana empiezo con una dieta bestial. Y lo tengo que hacer por ustedes porque me tengo que ver mejor. No solamente es cantar. Yo voy a meter una dieta que tengo que hacerla. A mí me gusta comer, pero tengo que parar. Voy a hacer una dieta. Estoy gordita, pero estoy más gorda todavía porque estoy inflamada. Pero me tomaré mi pastillita. Me tomaré mi pastillita. Y se me pasará. Pero cuando se me pase el hinchazón, igual estoy gordita. Voy a hacer una dieta severa. Y voy a apoyarme en ustedes, como siempre lo he hecho, para que me ayuden. Voy a apoyarme en ustedes todos los días de mi vida, para que me ayuden, para que ustedes vean el progreso. Y yo sé que ustedes van a ayudar, como siempre lo han hecho. Como siempre lo han hecho, me voy a apoyar en ustedes. Porque ustedes se lo merecen. Ustedes se lo merecen, la verdad. Lo tengo que hacer. No me queda de otra. Compartan esta directa. Ayúdenme. Que acuérdense que estoy limitada con Facebook, cantidad, pero mucho. Estoy súper limitada. Te di un consejo pasivo. En son de paz, pero sincero. A lo mejor no te gusta lo que te dije, pero es real. Y si bajaras la cabeza y lo escucharas, todo pudiera ser mejor para ti. Tal vez. Así que les mando un beso a todos. Buenas noches. Voy a tomarme mi pastilla. A ver si me acabo de desinflamar. Que ando, me parezco una galleta de soda. Los quiero muchísimo. Los quiero muchísimo. Un mundo. Nos vemos el próximo domingo en el CAP. Creo que el viernes hay sauce. Y mientras Dios me da la oportunidad de seguir cantando y de seguir haciendo lo que me gusta, aquí voy a estar para ustedes, para ustedes. Ustedes no tienen idea de cuánto yo les agradezco a ustedes. Ustedes no tienen idea de lo que me han salvado a mí la vida. De cómo me han llenado a mí cuando más me hacía falta. Ustedes no tienen la idea. Muchísimas gracias por eso. Todos los días de mi vida.